ubicación de los drones impregnes. Conquista y me desvalija la sesera. Cielo santo, ¿en qué estoy pensando? ¿Qué estás haciendo aquí, en medio de la nada? Ah, soy Chad el Asombroso, el brillante y elegante señor de los acertijos. ¿Serás capaz de resolver mis adivinanzas? ¿Puedes llevarte un pastel? Si hay pastel, pienso resolver todo lo que me propongas. Mi cabeza se forjó con un martillo y con una lima me lijaron. Con mis fauces devoro cuanto ponen ante mí. Una herramienta de hierro forjado. Fauces, boca llave. ¿Una llave y una cerradura? ¡Magnífico! ¡Qué perspicacia! Pero todavía hay otro. Vi algo extraño con una forma curiosa cantando en una taberna. Tenía el pico debajo, las patas separadas y no podía caminar. Algo que canta. Un instrumento musical. ¿Esa vejiga con tubos que gimotea y resopla? ¡Una gaita! ¡Muy bien! Este era difícil, solo apto para las mentes más agudas. Y ahora, la prueba final. Bajo una techumbre de lágrimas, el camino de mi desquite se dispersa. Los frutos caen de los árboles cuando sacudo el bosque. La lluvia cubre la tierra como un techo, y el tremor de los rayos y truenos puede tirar las piñas de una rama. ¿Una tormenta? Eres brillante como el sol de mediodía. Tu ingenio ensombrece mis palabras, y una proeza así merecería 3 pasteles. Por desgracia, ya no me quedan. ¿Lo del pastel era mentira? No te enfurruñes. Tengo una recompensa más acorde a tu talento. Adiós, Chad. Tus acertijos me han divertido mucho. No te vayas. Lee algún otro de mis escritos. Mi abuelo construyó este laberinto.
escalador sufre una gran aflicción. Informaré a los Bofinga de que él mora entre ellos a través de los restos de los Nephilim, los gigantes guerreros que lucharon por Dios en la antigüedad. Dejaron su presencia aquí en la tierra para que gocemos de su luz, la luz de los ángeles que fue derramada sobre nuestro mundo. Siento su poder. Mi amor me llama y siento paz. Yo respondo con mi comunión y mi piedad, y me convierto en una más de sus voces. Siento una fuerza extraña.
Abro los campos. La cebada es fruto de mi esfuerzo. Pero yo construí el silo y cierro todas las ventas. Si de ti dependiera, la cosecha se echaría a perder. Deja de decir sandeces. Los dos sabemos que me tienes envidia. Usas el silo para acumular los beneficios. No me hagas reír. ¿De qué voy a tener envidia? ¿De tus amigotes campesinos? Yo me llevo mi parte, tú la tuya y en paz. La cebada del silo creció regada por mi sudor y mi sangre. Sí, y por eso recibes tu parte de plata cuando la vendo. ¡Pero tú te quedas con la mayor parte! Si ganaste 1000 el mes pasado, yo solo recibí 200. Me merezco ese beneficio. Cerré tratos y me encargué de los impuestos. Cientos de horas negociando. Tú, danés, ¿quién se merece más? ¿El trabajador que cultiva la cebada o el que la vende? El hombre que planta la simiente merece el reconocimiento y una parte mayor de plata. Este danés dice tonterías. Para nada. Es de agradecer que alguien de fuera reconozca una injusticia. Mi parte de plata debería ser mayor. Te dejaré probar la cerveza que hacen con mi famosa cebada. Sopicaldo de Sevi. La llaman en la ciudad. Fíjate. La situación entre estos dos hermanos es muy tensa. ¡Bah! No es más que un peón. Sin mí estaríamos espantando buitres. Si nos conocen en toda Merne. Lo único que hacen es discutir. Hubo una época en la que la cebada solo nos daba alegrías. La olíamos y la alabábamos. Hola, buen granjero. No sé qué hacer. No sabes la rabia que me da. Cálmate. Bebe algo de cerveza y disfruta de tus esfuerzos en el campo. No merece la pena romper una amistad por dinero. Me temo que eso no es posible. Me hierve la sangre. Que lo sepa la gente. En mi tierra solo hay una forma honorable de solucionar esto. Un Holmgang. ¡Tienes razón! ¡Que le zurzan! ¡Le daré una paliza! ¡Se va a llevar una buena! ¡Malnacido! ¿Crees que te engaño y te robo parte de los beneficios? Tú me robas la dignidad. Si tenemos que llegar a las manos, lo haremos. ¿Cómo hemos llegado a esto? Somos como animales. Decidme, ¿en vuestra familia siempre se ha discutido tanto? Sí, pero espero que ahora ya no ocurra gracias a tu intervención, aunque haya sido tan drástica. Muchas gracias. ¡A cebada quemada! Esto nos vendrá bien. Así nuestros padres dejarán de discutir. ¿Nuestros padres? Ahora están cegados por la codicia. No ha hecho más que todo que vuelva a ser como antes gracias a esto. Es cierto que hubo una época en la que no...
Los guardias están alerta aquí. Retrocede. Por muy frío que yazca un cadáver, el cabello y las uñas le siguen creciendo. Lo he visto. Eso no es cierto. ¿De veras crees que incluso los muertos conservan algo de vida? No, pero sí conservan algunos gases. Y al morir es... ¡Eivor, fornido amigo mío! Aquí mismo hay un nido de hombres de Whitmoon. Vamos a arrasarlos. ¿A todos? Cuanto menos piojos tenga el conejo, menos habrá que rascarlo. Así lo veo yo. ¿Cómo te uniste al clan de Soma? Llevo mucho tiempo en Inglaterra, más que Guthrum, Ivar, Uva. Traficaba a escondidas de los sajones y los daneses. Mentía, robaba, me partía la nariz. No era una vida fácil, pero me enseñó a aguantar el dolor. Reía para olvidarlo. Cuando Soma me acogió, vio en mí algo más que una contrabandista. Podía contribuir a una causa mayor, a su propósito. En un mundo en el que pocos confiaban en ti... Ella sí lo hizo. Exacto. Y eso es lo que adoro de ella. Eso y todo lo demás. ¿Qué opinas de Galin y Liv, los otros guerreros de Soma? Liv tiene el ímpetu de una bestia salvaje. Cuando lo veo, es como si yo quisiera que se encaramara a mí y anidara en mi axila. Rebuzna que es un hombre de honor, pero jamás he conocido a ninguno que provoque y sofoque un incendio solo por las alabanzas. Y Galin está siempre dándole vueltas a todo. Tiene cierta arrogancia que lo hace interesante. Podemos hablar todo el día, pero esos sajones saldrían volando. Tú y yo deberíamos acercarnos. Mis hombres se quedarán atrás y vendrán corriendo si la cosa se complica. Será emocionante luchar a tu lado. Me alegro de poder verte pelear de cerca. No te acerques mucho. Podrías acabar con un ojo morado o un chichón. Para cuando eso ocurriese, ya habrías perdido el codo. Este lugar está muy vigilado. ¡Acabaré contigo! ¡Pelead con cabeza! ¡Como en la clima! ¡Conmigo, guerrero! ¡Hoy esos sajones blandirán algo más que sus timbrales! ¡Saben bien que su dios les prohíbe darse placer! ¡Eso explicaría muchas cosas!
¡Dios te maldiga! ¡No os dobleguéis! Tengo que ir por el otro lado.
Ese era el último. Ah, la soledad tras la matanza. Lástima que lleva a hombres incapaces de contenerse las heces. Has luchado muy bien, Birna. ¿Es así como coqueteas, Eivor? ¿Que si hago qué? Calma, Drenger. Nos volveremos a ver en Cambridge.